Primeras reacciones a la victoria de Jeyuso, ¿qué te parece? Shock. Shock. O sea, shock absoluto. Es algo que, a ver, que mucha gente echaba de menos en la programación de WWE. Luego ya se podrá discutir si, si era una decisión acertada o no, pero lo primero es el shock. Creo que es algo que mucha gente venía esperando. Una decisión que es sorprendente, que nadie se esperaba. Yo pensaba que iba a ser el mítico main event metódico, de que luego Jey se iba a pasar a otra historia, de que iba a aparecer el Dutch Day, de que si esto que el otro. Y eso gana limpio después de hacerle 8.000 finishes a, a Bron Breaker. Yo eh, no quiero tampoco dar un veredicto total, pero mi sentimiento va más a que es algo acertado que desacertado, sinceramente. ¿Sí? Eh, pero por el tema de Jey Uso o por el tema de Bron Breaker. Es que yo creo que hay dos patas aquí de la, de la mesa. Eh, con el tema de Jey Uso entiendo por qué es campeón. No creo que sea una mala decisión como tal que sea campeón porque está muy over con el público, eso es una evidencia. Y el tío ha trabajado muy bien a nivel individual y ha sabido diferenciarse muy bien de The Bloodline. Me apena por Bron Breaker porque creo que tenía todavía mucho recorrido como campeón intercontinental y no acabo de entender bien bien por qué este es su adiós solo después de una defensa. y Son 50 días, estamos acostumbrados a grandes reinados, no pido eso, pero sí pido alguna que otra defensa más, pido algún tipo de preponderancia más. Yo creo que Bron Breaker estaba para más cosas. Tema y uso, creo que hay dos, dos, pa dos partes muy importantes que hay que entender para, para entender la decisión. Que uno es tema fan y otro es tema empresa. Porque claro, tema fan... También tiene las dos vertientes de gente que dice, no, ¿por qué gana ellos antes que no sé, que ya Dragon of que Chad Gable, que no sé qué? Pero, pero claro, también te va a fan, es precisamente todo el apoyo que tiene claro. Ioso. Que es que es uno de los luchadores más populares de WWE ahora mismo. Y decir que no, es no estar al tanto de la realidad. O sea, es de los tíos que más merchandising vende la WWE Shop, es uno de los tíos que más reacciones genera. Y eso, a nivel empresarial, que es la otra pata, es que es muy importante. A ver. Seamos sinceros. O sea, un tío que lleva 14 años en la empresa, que es bastante fiable por mucho que en el ring no sea muy espectacular, pero fiable. Es. Sí. Que ha currado bastante bien, insisto, aunque ha tenido sus cosas, como también tuvo su hermano, Jimmy, que también ha tenido sus cosas extra deportivas o extra WWE, y lo que debemos llamar, ¿no? Problemas personales ha tenido y uso, pero que es un luchador, definitivamente, que es muy querido en Backstage y demás, es que, claro, yo en ese sentido lo entiendo. Lo no entiendo. Y sobre, y sobre Bron Breaker, yo tengo que decir una cosa. Que es que yo en el ring veo a Brown Breaker y digo, ¡buah, qué pasada! Es un luchadorazo, ¿Es, una... es el luchador de los luchadores con más intensidad de WWE. Y te lo crees en el ring. Pero a nivel de personaje, a mí se me está quedando corto. Y no lo digo ahora siendo ventajista, porque yo lo dije también otros días. A mí Bron Breaker es como, sí, me parece una amenaza, pero... ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué más? Además una amenaza que no me... No sé cómo explicarlo, tampoco me parecía que estuviese siendo tan creíble. Y además tengo la sensación de que, vale, ha perdido. O sea, por otro lado, también tengo la sensación de que ha perdido, pero creo que va a volver a ganar dentro de poco. O sea, yo creo que va a sí. ser un reinado corto. Yo, pues, yo bueno. no, no sé si se lo van a quitar pronto o no a, a Jeyuso. Uso. Creo que es un reinado que no va a ser muy largo. Esa es la sensación que, que tengo y que Bron Breaker no, no va a perder credibilidad con esto. Yo sí creo que era un buen personaje. A mí, personalmente, particularmente, me gusta. Yo lo, lo catalogaría como verdaderamente el futuro de la WWE. Yo creo que tiene todos los mimbres para ser el futuro de WWE. Bron Breaker. Recordemos que es todavía muy joven y que tiene mucho que contar y que cuando era el campeón babyface de NXT, todo el mundo parecía que se le echaba encima, de repente cambia Gil y a todo el mundo le encantaba, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle su tiempo y su espacio también a Bron Breaker, por eso me sorprende que le quiten el título. ¿Tú crees que...? Eh, porque yo creo que Jey Uso sí debía haber sido campeón mid-car o campeón individual, pero tú crees que llega tarde esta coronación. El a ver, tarde, el, el problema es que cuando le haces campeón, entonces, porque... Es que no me, sale, o sea, es que es muy difícil. Quiero decir, ¿qué iba a ser? ¿Y yo soy el que acaba de ser el reinado de Gunter? Sí, porque no? ya si, siendo Sami, si bueno, hombre, hombre, ya siendo Sammy, alguno quería llamar, alguno ha llamado a la ONU pidiendo, no, <laughs> pidiendo el crimen de guerra. Quiero decir, eh, a Sami Sein, a ver, una historia de amigos, tal, no sé qué, pues, eh, ¿sabes? Entonces, a ver, yo, yo, creo que la historia que están contando con un breaker. Es que es un rookie también, o sea es una, es una bestia estar, sí. no sé qué en el ring, o sea yo no discuto a nivel ring, a nivel ring es que me encanta ver a Bron Breaker, pero luego le veo las promos y, y digo o promos y tal o desarrollo de personaje y no me flipa, que no digo que Bron Breaker no vaya a ser el futuro, no digo, no digo eso, yo no digo eso, digo que a mí me falta me faltaba algo de Brombreaker para digamos importarme de verdad, a eso me refiero, pero pero claro yo creo que el momento para capitalizar es cierto que hubiese sido antes con Jeyuso, es cierto pero ha llegado ahora Uh -huh. Ha llegado ahora. Encima, creo que descoloca a muchos porque yo creo que casi todos le veíamos en una historia con The Bloodline en las Wargames. Entonces, hombre, intrigado nos dejan. No sé por dónde va a ir esto, pero intrigados nos dejan un rato. La verdad es que sí. sí a, mí no, a mí no me convence. La verdad. <laughs> a, a mí no me convence por timing. No me convence por quién tenía enfrente. Sí me convence porque es un personaje atractivo, interesante y funciona. Sí me convence porque son muchos años de un Jey Uso y, y que ha sabido desarrollarse y evolucionar. Por esa parte sí, pero no me convence sobre todo por el timing. Creo que no era el momento, la verdad. Solo por puntualizar una cosa más. Tengo la sensación de que últimamente en WWE hay mucho peso de veteranos del vestuario. En el sentido que piensas que los que ganas últimamente son... Damian Priest, por ejemplo, que es un luchador que es muy respetado en el vestuario, si ves el documental te das cuenta. Sí. L.A. Inal, que también es otro, pero luchadores veteranos, fíjate, sí. Sammy Zayn, Araye es decir, luchadores así muy jóvenes en WWE en el sentido masculino, porque el femenino es otra cosa totalmente diferente, como que no hay tanto, ¿no? No, no sé si, quiero decir, no, no, no creo que sea tan casualidad. Gunther, por ejemplo, que tampoco es jovencísimo, ¿no? Creo que también es por tema, imagino que sea por tema vestuario y dar sus momentos y demás, que Triple H, imagino que eso lo, lo entenderá muy bien. Pero es llamativo. Sí, lo, lo que pasa es que es Triple H a veces toma decisiones que no, es que no, no te las ves venir, pero que yo creo que no se las ve venir nadie, a lo mejor ni siquiera los propios luchadores. A mí, a mí me gustaría que tuviésemos un sentido narrativo y que la sorpresa está bien, pero también me gustaría que, que hubiese algo de, de cohesión en las decisiones que se toman. También tú decías, al final esto es un deporte espectáculo y como tal te tiene que sorprender y de repente Sean O'Malley tiene que perder en el último main event de la UFC, ¿sabes? Aunque Sean O'Malley se Favorito. Pues bueno, pues eh, aquí un poco más de lo mismo, ¿no? Ya veremos. Yo a mí no me convence, pero creo que es una gran recompensa a toda la carrera de Jeyuso, eso sí, pero creo que eso ya lo pensábamos antes y que antes hubiese sido mejor que ahora. Al menos desde mi punto de vista. Tengo muchas ganas de ver. Qué hace Jay Uso con el reinado este intercontinental y sobre todo qué pasa con Bron Breaker? porque eh, me pensaba yo el que momento. sí, pensaba yo que sería una de las grandes caras de Netflix para el año 2025 como campeón, ahora no lo es, entonces mejor lo recupera, a lo mejor no. Veremos, veremos, veremos qué sucede.